Un grupo de padres de familia bloqueó esta mañana la lateral de Avenida de los Insurgentes Norte, a la altura de la Preparatoria 9, para exigir la liberación del plantel que se encuentra cerrado desde hace 2 meses. Los inconformes exigen la salida de los encapuchados que permanecen dentro de las instalaciones, así como la intervención de las autoridades de la UNAM para que la preparatoria sea reabierta y sus hijos no pierdan el semestre. Por su parte, el Centro de Orientación Vial de la Policía Capitalina informó del hecho en su cuenta de Twitter.